Ya te digo, hay pie a tomar el pelo. Vale. Tírala adentro. Una máquina. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo vídeo de esta tirada de Mujeres en el Mundo del Motorsport. Nada más y nada menos que con Nerea Martí. Vamos a charlar un rato, ¿vale? Vamos a hacer las preguntas un poco las buenas al principio, pero luego ya vamos a ir por las ramas en tema de coches, ¿vale? Primero de todo, preséntate quién eres y en qué modalidad o en qué corres ahora mismo. Pues soy Nerea Martí, tengo 18 años y el año que viene estaré en la WL Series, que es un campeonato a nivel mundial en la que compartiremos paddock con la Fórmula 1 y vale. Es un campeonato solo de mujeres. Qué bueno, vamos a ver. Yo antes de nada, sí que también para que la gente se sitúe, desde tus inicios a tus logros, ¿qué destacarías o qué cosas dirías? Pues mira, llegué hasta aquí, ahora en la W Series, pero por ejemplo en karting o en fórmulas. Empecé con mi padre cuando era una niña y bueno, pues los dos no teníamos nada de experiencia. En 2017, pues la España Motorsport se fijó en mí y me fichó como piloto oficial. Y ahí ya pues empezó todo a ir un poco más serio, empecé a ver Campo de España. Y bueno, pues hasta este año, bueno, el año pasado hice la Fórmula 4 con Fórmula de Campeones. Y bueno, pues fue un año de aprendizaje, sumar experiencia. Y ya este año pues vamos a hacer el salto a Fórmula 3 con la W Series. Así que vamos a ver. El año pasado fue el primer año que entraste en fórmulas. Sí. O sea, fue tu primer año de sí, montarte hice un par de test y fui directa a la primera carrera. Vale. Y para la gente que, por ejemplo, vale, vea un kart y un fórmula, pero a nivel de conducción, que digas, ¿cuál puede ser la diferencia o qué destacarías más de uno de otro? Pues la verdad es que no tiene nada que ver karting con fórmula. A mí me apasiona mucho más el mundo de las fórmulas, vale. Pero es bastante diferente el nivel de conducción. Sí que es verdad que lo que más se parece a fórmula yo diría que es el karting. ¿Sí? Sobre todo caseta, sí. Dicen que la dinámica del vehículo, o sea, se nota, ¿no? Tu cuerpo nota cosas diferentes, ¿no? Sí, a ver, un kart al final con piloto puede pesar unos 170, 165 y el fórmula son 570, claro, o sea que hay mucha diferencia. Peso. Hay que aprender a hacer bien los pesos, o sea, es diferente. Qué bueno. Y como este vídeo está dentro de una serie que es Mujeres en el Mundo del Motorsport, aunque luego ya hablemos de otras cosas, pero ¿cuál crees tú o cuál es tu opinión de cuál es la diferenciación a lo mejor o por qué no tiene tanta visibilidad la mujer en el mundo del motor? Bueno, poco a poco hay cada vez más mujeres, es verdad que por porcentaje hay menos mujeres, entonces son menos visibles, pero bueno, pues vemos que cada vez hay más chicas que están arriba además, que están compitiendo y bueno, pues esto es muy positivo para el motorsport. Muy guay. Bueno, yo creo que a partir de aquí voy a echarle un ojo, que no se olvide nada, pero ahora yo creo que ya podemos empezar a comentar ahí cosillas, también del mundo del motor, por supuesto. De entrada, este año que compartes paddock en varias carreras, 8 o 9 carreras, ¿no? 8. Con la Fórmula 1. ¿Cuál sería? Porque menudo año también para compartir, ¿eh? Hay ahí mucho movimiento de todo. Fittipaldi, Schumacher, luego Sainz en Ferrari y tal. ¿Cuál sería un sitio en el que intentarías entrar y decir, oye, pues no me importaría entrar aquí y tener un hueco en esta escudería? ¿Cuál ha sido una de las que siempre te has fijado, tengas referencia en ella? A ver, al final está la Fórmula 1, ya es cumplir el sueño, pues Mercedes, Ferrari, cualquier marca sería una oportunidad. Qué bueno. ¿Preparaste algún currículum para llevarles y decirles, oiga, soy Nerea? Pues lo tienes preparado ya, prepáralo, ¿eh? Está. Otro tema de conducción, referido también un poco a lo que hablábamos antes, a nivel de conducción, ¿crees que también hay diferencia entre una chica y un chico? O sea, la chica a lo mejor es más regular, el chico más temperamental, o estos son... ¿Crees que puede haber alguna diferencia? Y hasta ahora en las categorías que he competido no había ninguna diferencia. En técnica hemos demostrado que también pues, podemos ser más rápidas, agresividad también, igual que los chicos, o sea que pues ese aspecto no, desde o sea, las categorías que he competido no hay diferencia. No he notado. Test de 10 preguntas así rápido, cortitas. ¿Me vas a hacer alguna pregunta a un piloto de Fórmula 1? No, no, no. Vale. No, no. ¿Por? ¿Quieres que haga alguna? No, porque no.
Vale, ya que estamos con el tema mundo del motor, mundo de los coches, un coche que siempre te haya gustado, que digas, pues este coche me gustaría probarlo en circuito, o salirte un poco de los fórmulas del mundo del motor sport y digas, oye, pues quiero probar este coche o meterlo en circuito alguna vez. En la 45. ¿Sí? ¿Sí? El clase A, ¿te gustaría darle? Me encantaría. Qué bueno. ¿Es tu coche favorito? Sí. Ostras, ¿quién lo diría? Porque es, por supuesto es un buen coche, un coche espectacular, pero bueno, no te has ido a... Me gustaría eso. Incluso que siempre me ha gustado y me encantaría probar. Muy bueno. Más o menos ya nos hemos situado, ya sabemos quién es Nerea Martí, dónde compite. Y ahora voy a hacer un pequeño test ahí de 10 preguntas, de preguntas rápidas. A ver qué. ¿Sí? ¿Preparada? Venga, la primera. ¿Circuito favorito o donde más has disfrutado corriendo? Puede ser fórmulas, puede ser karting o uno de cada. Circuito Ricardo Tormo. Vale. Es el circuito que más me gusta y en el que también pues empecé. Y más horas has echado al final, sí. ¿No? Al final. Y es un circuito que por mucho que haya rodado me sigue encantando, o sea que... ¿Y de karting? ¿Algún campeonato que recuerdes karting, con cariño? Por ejemplo, Chiva me gusta bastante, vale. Zuera... De karting me gusta la mayoría. Segunda cosa, un circuito en el que no hayas corrido y que a lo mejor el año que viene con la W Series corres, que no hayas estado pero que te apetezca entrar. Spa. ¿Spa? Sí, ahí es velocidad punta este sí. Circuito, ¿no? Súper rápido. ¿Karting o fórmulas? Ya dijiste que fórmulas. Sí. ¿Te decantas por el fórmula? Esta es buena. Un famoso de lo que sea que te gustaría sentar de copiloto y decirle ahora me toca a mí conducir, agárrate. Alguien que digas, pues me encantaría darle una vuelta. ¿Te has planteado? ¿A Mar Márquez? Lo sentarías al lado y dirías... Súbete, compi, súbete. ¿Mejor y peor cualidad como piloto que tú creas? La mejor, que soy muy constante, vale. En mi trabajo. Y peor, que no soy nada puntual. Vale, o sea, vas con el tiempo pillado siempre. Sí. Sí, ¿no? Si escuchas música antes de una carrera, ¿qué tipo de música escuchas? Reggaetón. ¿Sí? Eso anima, ¿eh? La verdad que ahí me tengo que solidarizar, ¿eh? Sí. Sí, sí. Hay que decirlo, sí, sí, también escucho reggaetón. Si no corrieses en coches, ¿qué deporte crees que practicarías? ¿Te lo has planteado alguna vez? Me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho la bici, también me gusta correr. O sea, no hay nada que me guste como el motor de otros deportes, pero sí que me llama la atención. No sé. Seguro que hay cualquier deporte. Motor de agua también me gusta mucho. ¿Y de aquí a 20 años qué le preguntarías a tu yo, a Nerea Martí, de aquí a 20 años? Ojo llegar a este vídeo en 20 años, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Qué le diría a mi yo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? El comodín del público, que ¿eh? Que luche mucho y que no pierda ninguna oportunidad. Del 1 al 10, penúltima pregunta, con total sinceridad. ¿Te la has pasado bien en la entrevista? Sí. Del 1 al 10. 9,5. Uf, ese 0,5. Tengo que poner las pilas. Y por último, ¿qué consejo le darías a esa chica que se quiere dedicar al mundo del motorsport o quiere correr en karting, en fórmulas? ¿Qué le dirías o cómo le animarías a que se inicie en el mundo? Le diría que si realmente le gusta, que luche mucho, que es un mundo difícil para todos. Un mundo que también hace falta, pues, nivel económico y vale. Mucho trabajo. O sea, que luche y que lo dé todo y que si realmente le gusta, que... Que a por ello. A por ello. Pues nada, yo creo que aquí podemos dejar la entrevista. Te vas con un segundo puesto aquí en el circuito de Chiva, Lucas Guerrero. Ya te vi ahí bien. ¿Buenas sensaciones en el campeonato? Sí, ha estado bastante bien, la verdad. Bueno, al final pues no hemos conseguido rematar, pero hemos llevado un fin de semana súper productivo con Compra España, o sea que súper contentos con el trabajo y con muchas ganas de poder volver a hacer alguna carrerita. ¿Tienes hueco en casa? ¿Una buena estantería? Sí. Y si no se hace, ¿no? Ahí está. Menuda. Menudo copón, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, Nerea, que vaya muy bien de aquí en adelante a darle caña a la W Series y ya está, ya a ver si te dejan, aunque sea probar un, yo qué sé, un algo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, que vaya muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya está. ¿Está bien? Claro que sí. Claro que sí, hombre. Que me han dicho que para las entrevistas te pones mute entrevista y. Sí. Pues no, de verdad, ¿eh?